while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down. Altro giro, altro regalo. Siamo con Diego Lublinski, un regista, regista di un film che ci è piaciuto molto e si chiama Hortensia. Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Enjoy vi tu película, que me encantó, Hortensia, porque Hortensia es un po' la parente de Amélie. Es una chica, pero tú vas a raccontare el tema por los espectadores italianos. Bueno, lo de pariente de Amélie fue algo que nos pusieron en el catálogo del Festival de Mar del Plata. Pero es verdad, es verdad. Bueno, qué bueno que la película refleje esa ternura que quisimos reflejar de alguna manera. ¿Y tu Hortensia? Conta un poco de Hortensia. ¿Cómo? Conta un poco de Hortensia. Bueno, Hortensia es una chica bastante tímida y bastante tierna que en un determinado momento se queda sola porque se muere el padre por un shock eléctrico al abrir la heladera. Entonces, bueno, le empiezan a suceder un montón de hechos desgraciados, exageradamente desgraciados, como por ejemplo que el novio la abandona, digamos, la traiciona con una amiga, la echan del trabajo y demás. Ella está medio shockeada y lo que hace es recordar su infancia, donde fue feliz. Entonces baja al sótano, que está lleno de animales embalsamados, porque su padre era taxidermista, y ahí encuentra una carta que dice que para ser feliz, digamos, ella necesita conseguir un novio rubio como su padre y diseñar el zapato más hermoso del mundo. A partir de esos dos objetivos, ella sale a la calle, quiere buscar un rubio, el primero que se le cruza, le pide si quiere ser su pareja, y a partir de ahí le empiezan a pasar cosas muy, muy locas, porque digamos con esos objetivos tan rígidos es muy difícil. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias.